Muy buenas a todos, gente, Maquinet, bienvenidos al GTA V. Por fin traigo este pedazo de juego, tenía muchísimas ganas de traerlo. Y ya va siendo hora de empezar con él, gente. Empezamos fuerte, empezamos con un atraco. Vale, empezamos fuerte, gente, ve junto al guardia, ok. Vale, atraco con máscara y todo, metralleta. Empieza bien el juego. No sé si alguno habré jugado o no. La verdad es que no tengo ni idea. Si habéis jugado, ponedmelo en los comentarios. Decidme qué os gusta del juego y tal. Y todo eso. Hay que apuntar aquí a los rehenes, gente. Vale, ponía al principio hace 9 años. Para usar el móvil. Lista de contacto. Detonar. Pedazo de caja fuerte, gente. Digo que al principio ponía que hace 9 años. Así que supongo que esto será algún recuerdo o algo. Digo yo. Vale, los controles. Vale, el lado para correr. Ok. Coge el dinero. Dinero, dinero. Vale, aquí. $1500. Lo pone abajo a la izquierda. $94000. Vale, gente, ya soy rico entonces. Perfecto. Vale, salimos. Joder, qué feo. Vale, me han expulsado. Vale. Vale, o sea que hay que pegarle un tiro al guardia. Muy fácil, ahí en toda la cara. ¡Uf! Madre mía. Vale. Vale, gente. Corremos. Hay que salir del banco, supongo. Ponte a cubierto. Por aquí. Aquí. Vamos a ponerme a cubierto RB. Ok. Vale, estoy jugando en PC, pero con un mando de la Xbox, ¿vale? Vale. Vale, hay que irse, gente. Uf, la poli y todo. Madre mía. Madre mía. Vale, vamos a ponerlo a cubierto aquí. Vale, uno menos. Otro. Otro por aquí. Vale, carga, carga, carga. Vale, perfecto, un guardia menos. Vale, otro menos, gente. Hay más. Mira, por ahí he visto uno, vale. Ahí lo lleva, en toda la cabeza. Sí, no debería de haber sido poli. Vale, opa. Ahí hay uno y ahí hay otro. Perfecto. Fuera, hombre. Vale, hay que cambiar, hay que cambiar. Vale, este se me va, este se ha adelantado, gente. Ahí lo lleva. RT para apuntar para correr y disparar, ok. Coño, que sigue vivo. Vale, ya no está vivo. Perfecto, le hemos dado. Creo que le hemos dado, ¿no? Ahora sí, muerto. Vale, por aquí hay un coche, gente. Pero no me dejes a mí ahí. Vaya tela. Vale, ahora sí. A ver, guardia. Uno. Carga. Otro por ahí. No es que se me dé muy bien a mí disparar, pero bueno.
Uy. Vale, hay uno detrás del coche, gente. No tenías que haber salido. Vale, hay uno que no consigo ver dónde está. Vale, ahora sí que lo veo. Y creo que le he dado un poco de milagro. Vale, he hecho un guillo controlar si no tiene el disparo, el apunte automático, ¿vale? He hecho un guillo, pero nada, no es muy difícil tampoco. Vale, hay que ir al punto azul, que lo tenemos al otro lado de la calle. Ese muere. Madre mía, hay nieve, gente. Esto no lo conocía yo. Aquí en Murcia no nieva nunca. Ojito. Al conductor, bien, uno menos. Vale, han caído todos. Así que nada, nos vamos al coche este. Es fácil de seguir a los miembros del equipo, básicamente, y ya está. Vale, nos persigue la poli, como es lógico, acabamos de robar un banco, creo que llevamos 200.000 dólares. Bueno, el 278.000. Pues supongo que esos son los que habré cogido yo, ¿no? No sé si los otros dos habrán cogido algo. Hola. El palito de la palma de los cazas. Vaya tela. Uno menos. Vale, y me dejan conducir a mí, tampoco se me da bien. Estaréis diciendo, si no se te da bien disparar y no se te da bien conducir, ¿por qué juegas al GTA? Buena pregunta, gente, muy buena pregunta. Porque me gusta, básicamente, me gusta mucho la saga de GTA. El San Andrés me gustó mucho, el GTA 4 no tanto. Y este, a ver. Vale, hay dos coches que se han ido a correr. O sea, no has parado a verme tampoco. Corre. Vale, sí, te lo dice la flecha. Vayamos por aquí. Ok, hola. Hostión, gente. Están bien, es de milagro. Uno la ha palmado, le han pegado un tiro. Pero vamos, que tampoco han dicho. Bueno, claro, sí. ¿Cómo van a parar? Se va a presionar la policía. Pero vamos, que han cogido, le han pegado la patada, lo han tirado. Mírala, uno menos. Bueno, a más tocamos. Un helicóptero. Otro menos. Le han dado todo el corazón. Sí, le han dado todo el corazón. Ahora, otro menos. Ah, tiene una en el corazón. Bueno. Le han dado aquí, justo en el pecho, gente. Ah, vale, tengo que empezar a disparar. Vale. No sé disparar. Vale, uno menos por aquí, otro por aquí. A ese lo estoy viendo, ese tonto. Se le ha colado un poli tonto, gente. Vale, ahí hay otro. Vale, hemos tonto la cabeza. Otro menos. Bueno, eso de otro menos porque yo lo digo, pero yo les disparo y se levantan, ¿eh? Este se escapa. Sí. Pues acérquenle, le disparamos. O sea, no nos pueden pillar, ¿eh? O sea, si juegas a un juego de estos, métete en el papel del personaje. O sea, en el GTA es un cabroncete. No vayas con miramiento. Vale, pues. Imagino que primera misión. Supongo. Vale. El entierro de. Iba a decir del que ha muerto, pero es que han muerto casi todo. Nada, bueno. Ha muerto el que le ha pegado el tiro en la cabeza. Y luego a los dos que le ha pegado el tiro. O sea, que ha pegado el tiro en la cabeza, sí, vamos. Si no ha muerto por el tiro, que yo creo que sí, vamos. Ha muerto atropellado luego con los coches en la carretera. Michael. Padre. But we know that you will show mercy to our friend.
Grand Theft Auto 5. Gente, espero que os guste esta serie. Si os gusta, podéis apoyarla con un like, ¿eh? Se agradece, la verdad. Además, que así sé si os gusta o no. La mejor forma de saberla es esa. Your son, James. He's a good kid. Mi hijo He's a James. good kid? Buen A good chico. kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He Vale. sits on his ass all day, smoking dope Este es and al que le han jerking off pegado while el he tiro plays en the el fucking pecho. game. O If that's sea, el what's mismo going que on el with guardia this, ha pillado no al wonder this principio. country's screwed. Hemos tenido que pegarle el And tiro what en toda la about cabeza. you? Luego le han pegado el tiro en el pecho, el tiro del bigote. Hey. Pero está vivo, gente, está vivo. I don't have the advantages that kid No ha has. muerto. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, I smuggled Ha dope. atracado banco, ha pasado droga, o sea, una joyita de persona, oye. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did La mejor persona these del mundo, get you, vaya tela. They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Ah, está en el psicólogo. The same okay. time next week? I guess. Oh, la semana que viene nos toca volver al psicólogo, gente, así que contándole los problemas. Sure Parece ser que tiene un hijo. Bueno, en verdad no me he enterado muy bien. Sinceramente, no me he enterado. No, pero parece ser que tiene problemas este hombre con la familia. Simplemente. Simplemente eso. Bueno, pues la verdad es que es muy buen inicio del juego con un robo a un banco. Me mola. Además, esto está basado en la ciudad de Los Ángeles, que me mola mucho también. No he estado nunca. Algún día estaré, supongo. Supongo. Y nada, gente, a ver qué tal se desarrolla el juego. De vez en cuando iré trayendo capítulos. Iré haciendo la historia. Y nada. Queréis variedad, gente, aquí tenéis variedad. Se ve, joder, la verdad es que se ven muy buenos paisajes. Tiene muy buenos gráficos el juego, por lo que veo. La verdad es que sí, mola mucho. Mola mucho, gente. Un poli, un pobre. I know just how you feel. Sí, con el traje que lleva, sí, tiene que saber cómo se siente de sobra, ¿eh? Madre mía. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? ¿La casa qué? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. That house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the okay. fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Vale, dos junkies que quieren salir del barrio. Bueno, junkie. O no, traficante simplemente. Yeah, homie. This the spin knot right here. Boy, Simeon wasn't. A robar, gente. Man, get your ass. Me mola, me mola. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Okay, pues. Come on. Vale, pues ahora manejamos aquí al muchacho este. And all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Puedo elegir el que yo quiera, me quedo con el blanco sin duda. Me quedo con el blanco, gente. Mola mucho más el blanco que el rojo, por lo menos a mí. No sé a vosotros cuál os gusta, a mí me mola más el blanco. Para quitar el techo, el botón derecho. No, en serio, carrera, no. Ah, vale, síguelo, síguelo, solamente síguelo. Vale, si no es carrera. Oye, este coche tira, eh. Tira, 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 tira.
El coche tira bastante. ¡Epa! Voy a intentar no dañarlo mucho. Pero no prometo nada, ¿eh? La barra amarilla, la verdad. Vale. Voy a intentar no dañarlo mucho, gente, pero no prometo nada. Ya he dicho que no soy buen conductor. Así que... miedo me da de que el coche no llegue en perfecto estado. ¡Uepa! Vale, vale. En el GTA 4 había misiones en el que si dañaba mucho el coche, fallaba en la misión. No quiero que aquí pase igual, la verdad. Y voy a acelerar porque se me pierde el tío nada más que está abajo en el mapa. Si no, madre mía. Si no, madre mía. Epa, ya le pego un roce al coche. Vale, va por aquí. De esta manera no, tampoco va muy, muy, muy rápido el amigo este, el compadre. Ostras. Lo siento, tío. Me hemos cargado a uno, gente. Nos hemos cargado a uno. Es lo que hay. No se ponga en medio, ¿no? Claro, se pone en medio. Cuando lo veamos. Vale. Moto. Me gustan mucho más las motos en el GTA que los coches. No sé por qué. Bueno, y en. O sea, en la vida real también. Siempre me gustan más las motos que los coches. Vale. Vale, ha dicho L, no R. Ah, vale. Ok. O sea, para que no se note si está bien el coche. ¡Epa! Que se me va. Farola. He dicho que iba a intentar no dañar el coche, pero... galletón, gente. Pero es muy difícil no dañar el coche. A ver que no se me escape el otro. Vale. Que si fuese por mi carril no pasarían estas cosas. Vale. ¡Epa! Ok, gente. Izquierda ahora. Tampoco sé a dónde estamos yendo. Solo sé que tengo que ir siguiendo al rojo. Que va por ahí delante, no sé si lo veis. Vale, se mete en un garaje. Parece que ya hemos llegado, gente. ¡Epa! Cuidado, hombre, mira por dónde va. Hay que mirar el retrovisor, gente, antes de sacar el coche del aparcamiento. Claro. Vale. Otro parking. ¿En cuánto? ¡Opa! Ah, vale, ya me ha llegado. Por fin. Por fin. Ah, no. Son niggas, gente. Ya voy. O sea, su coche llega en perfecto estado y el mío lleva un bollado ahí delante. ¿Y ahora qué? ¿A librarme de la poli? ¿En serio? No. Este coche no llega sano. Ni de coña, gente. Por aquí. ¡Epa! Vale, hay que librarse de la poli, gente. Si la policía puede verte. Vale. O sea, tengo que hacer que no pueda verme la poli. Lógico. Vale, ¿y dónde me puedo meter para que la poli no me vea? ¿Dónde me meto, gente? Vamos a girar por aquí. No sé yo si la autovía será buena idea, imagino que no. Y menos en sentido contrario. Alejarte de la poli y mantén fuera, ¿eh? Hasta que la policía deje de buscarte. Ocúlcate en callejones. Ok, me oculto en callejones. Vale, pues vamos a volver a la ciudad. Bueno, a ver si se volver a la ciudad. Y nos ocultamos en algún callejón. ¡Epa! Madre mía, me acabo de perder en la autovía. Me acabo de perder en la autovía. A ver si se salir de aquí, gente. A ver si encontramos algún sitio para poder salir. Vale, ahora mismo la policía no me está viendo. Por lo que entendí, ahora mismo no me está viendo. Así que lo tengo que hacer es continuo.
Vale, están delante, en el mapa los veo, están delante y van para adelante, porque tienen la luz al mundo para adelante. Uno se acaba de dar la vuelta, así que aquí creo que hay un desvío. Por aquí. Ahora mismo no me ven. Perfecto. Ahora mismo me están viendo. Vale. Bien, conseguido, gente. Vale, vale. Vale, sí, le he pillado el truco. O sea, es fácil, es fácil. Simplemente tienen que dejar de verme y ya. Bueno, vamos a llevar ahora. Este coche no llega, no llega. Madre mía. Espero que no tenga que hacer ninguna carrera, gente. Porque cuando tenga que hacer una carrera, esa misión va a ser insuperable. Vale. Opa. Vale, a ver. Hay que continuar recto. Recto. Me voy guiando por el mapa. El camino amarillo es el que tengo que seguir, ¿vale? Así que de momento es todo recto. Madre mía, ¿cómo va el coche, gente? ¿Cómo va? Luego a lo mejor llega al concesionario y a lo mejor te ponen la típica escena en la que el coche está arreglado y perfecto, en perfecto estado. Pero de momento el coche va hecho bien. Vale, hostión, que me doy por ahí. Ok. A ver, es para que me pierdo. Vale, no, para adelante. Y en este callejón. Ah, ok. Vale. Concesionario de coches de Simeón. Franklin puede venir aquí a recibir misiones. Ok, pues aquí tenemos que venir gente a recibir misiones. Ah, pues no, ha llegado el coche mal. Madre mía, cómo lo hemos dejado. ¿Cómo lo hemos dejado? Sin embargo, miramos el rojo, el del compi, que está de lujo. Vale. Hey, what's up, bro? What are you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here. Nigga, en verdad creo que es un insulto para ellos. Nosotros bromeamos, pero en verdad creo que es un insulto. But seriously, maybe he's not a racist, but I don't think that he is man enough. For a car like this. Wait a second. Tampoco que el coche sea la cosa, gente. Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Ya un tatuaje aquí. No he visto qué es lo que pone. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real a man. He gonna get all this. Look, man. I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. Simeon. I'll holler at you, homie. It's the best part. El jefe se llama Simeon. Este Franklin. El otro no lo sé. Are you sure you are man enough? Jimmy. Take the wheel. No, Jimmy es el otro. Vale, ¿qué hay que hacer? Vale, el coche de... Vale. How about we fall through, homie? Vale, vale. Vale, tenemos el cochecito este, blanco nuestro. Vale, también se viene el compi, el niga. El compi niga. Vale, ¿destrozaré también este coche? Yo creo que sí, gente. Yo creo que sí. A ver, ¿hacia dónde hay que ir? No tengo ni idea de dónde ir. Ah, vale, hay que ir a un sitio cerca. O sea, está aquí al lado, por lo que parece. Y sí, no sé conducir, lo he dicho. A este lo pillo. Este o esta, no sé lo que era. Esta, parece una chica. Vale, intenta no pillar a mucha gente. Porque si no voy a tener que librarme de la policía y... es fácil, pero es un coñazo. Como me tengo que ir otra vez a la autovía, gente. En verdad pensaba que me perdía en la autovía, Pensaba que me perdía en la autovía. Vale. Hay que aparcar el coche. Ahora. Ah, oh, vale, el garaje. Vale, sí. O guardar el vehículo en el garaje. Típico. Ok. Man, fuck you. I see you Toma at ya. Work. Vete a la mierda. Y se queda tan campante. Pues sí, la verdad es que el corte de pelo, gente que lleva, es nulo, Para el próximo día buscaré alguna peluquería. Nica. Buscaré alguna peli. Una peluquería. Vale. Sí, peluquería hay en todos los GTA. Para hacerle algo al pelo, porque madre mía. Madre mía. Para ver la tele y otras actividades.
on the phone, boy. Don't be listening. A ver, recuperar la salud al pasar por encima de botiquines, ok. O al ingerir comida de máquinas expendedoras. Y la cama para guardar la partida. Ok. Como en el GTA 4. En el San Andrés había. En el San Andrés para guardar la partida. Me acabo de acordar que había como un disquete. Que los que sean más de mi edad se acordarán. Los que seáis más pequeños, seguro que. Bueno, los que seáis más pequeños seguro que ni sabéis lo que es. Pero era como. O sea, es como ahora lo que es un pendrive. Antes era un disquete, ¿vale? Creo que se llamaba así. Y valía para guardar datos, pero creo que apenas. O sea, no llegaba a los 10 megas un disquete, creo, ¿eh? Creo que no. Creo que no, no me acuerdo. Lo buscaré después, pero no. Y no sé cuántos de vosotros lo conocéis, pero sería un buen dato. Vale, me llama el jefe. ¿Qué dice? Nueva lista de embargo. Ok. Vale, pues hay que ir. Vale, cogemos el coche. Está bien esto de guardarlo en el parking. En el GTA 4 dejaba el coche en mitad de la calle y luego estaba o no estaba, a saber. Vale, tengo contacto en S. Vea, contacto para hacer la misión de Simeón. Vale, pues miramos en el mapa. Vale, está aquí al lado. Vale, hay que ir al concesionario, al de antes. Vale, fácil, fácil, gente. Ok. Vale, pues vamos por una nueva misión. Hacemos esta última misión. Y la dejamos por aquí. Va a ser larguillo el capítulo. Nada, entre 30 y 40. Estuve. Bueno, he estado viendo la votación. La miré ayer y he vuelto a mirar hoy por si ha cambiado o no ha cambiado. ¿Queréis los capítulos de entre 30 y 40 minutos, gente? Llevamos unos. Casi 30, creo que llevamos. Así que. Lo que pedí, lo hago, gente. 30 o 40 minutos, pues 30 o 40 minutos. Sé que es verdad que con una misión solo, quizá. Algunos sí que llegue, sea largo, otros sea corto. Hay que volver a entrar, ¿no? Por aquí. Vale. Algunos sí se queden largos, otros se queden cortos. Así que lo hacemos de 30 o 40 minutos más o menos para que todos sean iguales. Y ya está, sin problema, gente. ¿Cuánto me alegro de verte? Este hombre no es norteamericano. Por el acento se nota. No sé de dónde será. Pero por el acento se nota. Our employee of the month, huh? Anyway, se acento no es norteamericano ni de chiripa, gente. No ha hecho empleado del mes. Nos da enhorabuena, amigo, me da. La mar. Look, man, it's been a real honor, homie. Tiene que ser el compañero. I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what. Vale, si alguien sabe de qué país es este, tío, que me lo diga. And I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Embargamos vehículos, pues buen trabajo, oye. Mañana. En verdad sí, oye, embargamos un vehículo que nos mole, nos damos el piro con él, lo vendemos y ya está. Porque los dos de antes tenían que ser caricos, ¿eh? Anda aquí con las zapatillas y los calcetines. Este se ha vendido tal cual ha salido de su casa, ¿eh, gente? Esta viene tal cual ha salido desde su casa. Y este se entera de que somos el empleado del mes. Se nos va a cabrear el copio y va a dejar de ser nuestro amigo. Eso no mola, ¿eh? Me encanta el vocabulario que tiene. Me mola. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Ha pronunciado muy bien lo de Esteban Jimenez, así que tiene que ser o bien de Latinoamérica o bien de aquí de España. Come on. He's about a yes master ass nigga. Pero más o menos ha pronunciado muy bien Esteban Jiménez. Vale, nos vamos a Vespucci Beach. Ok. Perfecto. Vale, seguir también el compi Niga conmigo. Pues venga, vámonos. Creo que vamos a estar toda la historia con el compi Niga este, supongo. Epa. Vale. ¿Pilladejo? Pues pilladejo, por lo que veo, a ver.
He conducido bastante. Vale, gente, pues de camino a Vespucci Beach, que hay que recuperar una moto. Primera galleta, no va a ser la última. Vale. Decidme. Va a ser más complicado para mí, pero bueno, da igual, yo os lo pregunto. Si queréis que el modo de apuntar lo dejemos así como está, ¿vale? O sea, que no apunto directamente. O que sea el apunte automático. En automático sería más fácil para mí. Pero creo que si lo dejo como está, creo que nos vamos a echar una risa. Sin duda. Pero no sé, lo que vosotros me digáis. Si queréis que lo haga más fácil. O que me complique bastante más a la hora de jugar. Vosotros decidís, gente. Vale, hay que aparcar por aquí. Vale, aquí está el puntito amarillo. La moto ya está guardada por... Vale, hay que enviar una moto. Ok. Siga la mar. Vale, te sigo. X para trepar. Hay que trepar la verja. Vale. Vale. Que sí, que ya sé que en primera persona. A ver, vamos a ver en primera persona. Vale. Coño, que le pega. Pero a mí casi no me gusta. Los gráficos me siguen pareciendo increíbles. Hey, nigga. Vale, no, vamos a poner la cámara que teníamos antes. Nah, ahí está. Vamos a correr un poquillo porque... ese coche... mola. Vale. Este se nos pierde al final, mirando coche. Una camioneta por ahí. Un gato. Un gato por ahí. Y había otro por ahí a la derecha. ¿Qué pasa? Buscan los garajes. Ok. Creo que busco la moto, ¿no? Imagino. Vale, se abre solo la puerta del garaje, yo no he hecho nada. ¡Oh, un chaleco! Salvavidas de esto. Sí, vale. A ver aquí. Esto no sé. Ah, sí, se abre. Digo que se abre solo un sofá. Para dormir la siesta, básicamente. Que se abre solo, que yo no toco ningún botón. O sea, solamente me acerco y se abre solo. No hay moto. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Hola, S.A. You saw this motherfucker? Oh, shit. Toma. Uno menos. Vale. Me da el arma. Tenemos el arma, ¿no? LB. Ok. Vale, va. Ok. A ver, déjate ver. Joder, con el otro arma era más fácil, gente. Eran ráfagas de disparo. Vale, ¿dónde están? Vale, uno menos. Hay otro detrás de la... A ver, detrás de la camioneta hay uno. Otra gente muy difícil, Sobre todo ver dónde está. Yo que no hay un capullo, sinceramente. Complicadillo. El caso es que no mueren. Vale, ahora creo que sí, que se han muerto. Coño, que está aquí encima. Claro. Eso pasa por ponerte donde no debes. Vale, a ver, de nuevo. Vaya tela. Vale. A ver. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. ¡Epa! No sé, no me ha dado tiempo a aplicar un tiro. Vale, es que no está en la camioneta, está. Vale, si le doy al botón este, aumento un poco el zoom. Pero un poco, no mucho, No os creáis. Yo creo que sí que voy a tener que poner Si es que no veo, gente. ¡Epa! Ese es porque soy el que estaba ahí escondido.
Vale, pero es que si le tengo que dar un tiro en la pierna, ahí va. A ver. Ahí va. Ahora sí se ha muerto, gente. Ahora se ha muerto. Vale, y desde aquí puedo ver. Sí, ¿no? Pero ¿dónde estamos? Uf, que va, desde aquí no veo. Desde aquí no veo la mar. O la mar, o como te llame. No ponga en medio, hombre. Vale, ¿dónde está? ¡No veo! Vale, ya sí veo. En verdad, no lo sigo sin ver. Ah, coño, me gusta. Entonces, ese sí que se ha tenido que morir a la fuerza. Hay otro ahí arriba, ¿eh? Y otro ahí arriba. Ese sí que me ha dado la cabeza. A la rueda, a la rueda. Coño. Quitan a la rueda como que ha explotado. Vale. Debería de coger el arma que van dejando ellos. Por si me quedo sin la moto. Bueno, o sea que vamos al coche, vamos al coche. Bueno, gente, primer episodio, primera misión fallida. Bastante gracioso esto, la verdad. Pero es que no había visto al tío ese de ahí arriba. Venga, hombre. Con piniga, vamos. Vale, o sea que hay que perseguirlo. Ok. Pues vamos a perseguirlo, gente. Muy bien, estamos persiguiéndolo mal. Vale, vamos a concentrarnos un ratillo, gente. O sea, voy a callarme para concentrarme. Porque si no, sí que es verdad que no lo voy a pillar en la ida. No, por ahí no, por ahí no. Retrocede. O sea, vale. A ver, ¿por dónde salgo de aquí? Me cago en la leche, gente. No me metí por donde no debía. Por ahí no se puede, pues por aquí. Por aquí tampoco se puede. Me cago en la leche, gente. Me pierdo. Me pierdo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Claro. Eso ya lo sabía yo. Dios mío, qué desastre, gente. Vale, hay que hacer lo mismo. Intenta no meterte de nuevo por ahí. Porque si no. Vale, y el compi que venga rápido. Venga, hombre, lo he visto más rápido. Vale. A ver, lleguemos hasta el fondo y a la izquierda. O sea, por aquí. Y vamos a saltar por la carretera para que no me coma todas las farolas. Bueno, eso de intentar no comerme es relativo, gente. Vale. ¿Dónde está? Ah, vale, la verde, la verde, la verde. Ok. Venga, hombre. En serio, pero dispárale, compi. ¿Qué haces? ¿Pillar la moto o matar al tío? Vale, disparar y conducir sí que no. Vale, va por adelante. ¡Epa! Maldita. Eso es un semáforo, ¿eh? No hemos comido un semáforo. Vale, por dónde va para la de izquierda. Vale, a ver si le podemos dar por detrás. Bueno, quiero decir. O sea, tirarlo de la moto. Darle por detrás, muy bien. No lo pillo, gente. Ahora sí. Uf. ¿Ha muerto? Creo que sí. Vale, coge la moto, dice. Ok. Oh, pues pobre tico. El pobre tío, gente. Ha tenido un final feliz, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, media vuelta al autolavado, ok. Vamos para el autolavado. Vamos a quitar la música, ¿cómo es? Aquí. Rayo Rock, sí señor. No sé qué canciones. No, pero deberíamos de quitar la música aquí.
No, ya sé que usaste el copyright. Ya no es plan, gente. Vale. El autolavado, pues no sé dónde estará el autolavado. Parece ser que esté muy lejos. No, no parece ser que esté muy lejos. Vale. La moto. Ya podía ser otra, la verdad que fea. Vaya birria de moto, gente, no me gusta. Para esto no hemos pegado. O sea, para esto me han matado incluso. He tenido que revivir, soy un zombie ahora. Está bien. Menos mal que no es GTA 5 Nuzlocke, porque si no, os imagináis. Hubiésemos perdido la partida, prácticamente. Vale, a la derecha ahora. Y a la izquierda ahí llegamos, gente. No, en verdad no estaba lejos el autolavado este. Por aquí. Y lo dejaremos por aquí, gente, lo más seguro, ¿vale? O sea, en cuanto me ponga misión completada. Si no hay que hacer nada, ¿eh? Está aquí el compañero. Un psicópata. Mira, a ver, me han matado también por su culpa, ¿eh? A él no lo han matado. Si lo matan a él, que también fallaría la misión, supongo. Epa, auriculares. Ah, o sea, se lleva él la moto y yo tengo que decirle al Simeón. No la han robado, que no hemos podido pillarla. En embargo, misión superada, ok. Muy bien, gente, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? ¿Se puede guardar por aquí o...? Partida. No. Ok, pues nada, gente, lo dejamos por aquí. Dejo aquí el episodio. Yo iré a la casa del muchacho este para guardar la partida. Más o menos dura cerca de 40 minutos el episodio, creo. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis que traiga más y todo eso, ya sabéis, podéis darle a like. También si os ha gustado... Eso ya creo que ya lo he dicho. Me han dejado tonto la bala que me han pegado, gente. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, si queréis que traiga más y todo eso, ya sabéis, dadle a like. Comentadme qué os ha parecido el episodio, si os gusta el GTA o no. ¿Qué pasa? Dime si os gusta el GTA o no. Y nada más, gente, nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!